Muy buenas tardes estimados televidentes y radiovidentes. El 4 de mayo de 1964, por iniciativa de Celia Sánchez Manduley, nace la oficina de asuntos históricos, una institución que durante 60 años se ha dedicado a salvaguardar la memoria guerrillera y revolucionaria. Del trabajo de esta institución, de lo que se ha hecho en todos estos años, de las investigaciones, de los fondos, de también el trabajo editorial de esta oficina, de los retos y de las proyecciones, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda como un homenaje a todas las generaciones que han hecho posible el trabajo denodado de esta institución. Tengo el placer de que me esté acompañando hoy en nuestro panel compañero Jorge Luis Janeiro Alonso, director de esta oficina de asuntos históricos. También me acompaña la colega y además doctora Daily Sánchez Lemus, directora de la oficina. De asuntos históricos, que a su pasión por el periodismo le ha añadido también la pasión por la historia. Y también me acompaña otra querida amiga, Belkis Doménico García, jefa del departamento editorial de esta oficina de asuntos históricos. Con ellos tres, pues estaremos hablando de esta bonita historia de un colectivo que se dedica precisamente a preservar la historia. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, llegó hoy a Moscú en visita de trabajo para conversaciones de alto nivel con el presidente de ese país y participar también en importantes eventos que tendrán lugar en Rusia en estos días. En una tarde muy fría, en medio de una pertinaz agua nieve, llegó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez a la ciudad de Moscú. En el aeropuerto internacional de Zhnukava, el mandatario fue recibido por el director del Departamento de América Latina de la Cancillería Rusa, Alexander Shetinen. Esta cuarta visita de Miguel Díaz Canel Bermúdez a la Federación de Rusia coincide con el aniversario 64 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la mayor de las Antillas y la entonces Unión Soviética, que tiene lugar este miércoles 8 de mayo. Entre sus actividades en suelo ruso, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez participará en una sesión del Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, importante foro integracionista del que Cuba es estado observador desde diciembre de 2020. También junto a otros dignatarios asistirá a las celebraciones por el aniversario 79 de la victoria sobre el fascismo en la Gran Guerra Patria. Desde Moscú, capital de la Federación de Rusia, Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. Bueno, hoy precisamente coincidió también con el hecho de que Vladimir Putin asumió nuevamente como presidente de la Federación Rusa en una vistosa ceremonia que tuvo lugar en el Palacio del Kremlin y que fue transmitido a través de RT y otras cadenas televisivas rusas y que ha sido noticia del día para todo el mundo por el impacto de este resultado electoral primero de Putin y también por lo que significa Rusia en el mundo de hoy. La asunción de Vladimir Putin es parte también de los acontecimientos que están alrededor de la celebración del Día de la Victoria de la Gran Guerra Patria en Rusia. Esta es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Entremos ya a hablar entonces de la Oficina de Asuntos Históricos y sus 60 años preservando la memoria guerrillera y revolucionaria. Bueno, hemos tenido dificultades al parecer para comenzar nuestra mesa redonda de hoy. Eh, pero bueno, entremos entonces en materia, hablando precisamente de lo que ha significado los 60 años de esta institución, la Oficina de Asuntos Históricos. Teníamos materiales para comenzar y creo que ya está listo, pues entonces veamos este recuerdo de esta, de esta institución para después hablar con su director actual. En la mítica calle 11 del Vedado Capitalino, donde vivió muchos años Celia Sánchez, comenzó el programa de actividades por las seis décadas de la Oficina de Asuntos Históricos, fundada por la heroína revolucionaria. Esta oficina comenzó a gestarse desde los días de la lucha en el llano, cuando conservó algunos mensajes, documentos sobre el aseguramiento logístico, cartas de Fran País o de Fidel o el diario de campaña del joven capitán Raúl Castro Ruz, que decía que aquellas anotaciones valían más que el tesoro más fabuloso del mundo. Como parte del homenaje tuvo lugar la cancelación de una emisión postal inspirada en la obra del pintor cubano Orlando Hernández que nos acerca a Celia desde una perspectiva más humana. También la Dirección de Cultura de Plaza de la Revolución entregó la distinción Plaza Distrito Cultural al colectivo de la oficina vinculado durante 60 años al trabajo de la comunidad. Para continuar juntos esa labor cultural, revolucionaria, comunitaria en función de los valores humanistas y patrióticos de las nuevas generaciones de cubanos. Fidel, Celia, esta también es tu plaza. Hoy los vecinos del edificio 1007 salvaguardan el legado de Celia y Fidel. Una mujer que defendió, sobre todo en nuestra infancia, en nuestros niños del barrio, la importancia del arte, la importancia de saber eh, lo, que, lo que importa un árbol, lo que importa un animal lo que es hacer barrio, yo recuerdo a Celia preparando el ajiaco para la fiesta del CDR, la recuerdo llevando el café por las tardes a los compañeros que hacían guardia y por las madrugadas también. Las personas venían a ver a Celia para que le ayudara, Celia era la ventana con el pueblo, era como decir la válvula de escape de todos los problemas que habían. De, de las cosas, de, 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 del obrero, del campesino, de, el que tenía un problema grande venía a ver a Celia para que le resolviera el problema. Y Celia era la madrina de eh, bueno, Eso es lo que te puedo decir, que El momento cultural estuvo a cargo de la Academia de Canto Mariana de Bonís. Bueno, esa Celia material, otra vez con problemas, les, les doy mis disculpas realmente por uh, lo que ha sucedido en este inicio de nuestra mesa redonda. Celia Sánchez Manduley la que tenía esa sensibilidad para las personas, pero que también tenía esa sensibilidad para la historia. Aquella que se ocupó de guardar hasta el último papelito para que se contara bien la historia de la, de la revolución. Y ya son 60 años, Aneiro, de esta, de esta institución. ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Qué significó la creación de la, de la oficina que ha pasado en estas seis décadas de trabajo? Bueno, de todo un saludo a, a ti, al colectivo y a todo nuestro pueblo. Eh, lo que están viendo hoy nuestra, escuchando nuestra mesa redonda. En 60 años ya podemos entender que han pasado generaciones por la oficina de asuntos históricos. Pero eh, la oficina realmente se crea en el 64, pero esta historia empezó mucho antes. mucho antes. Esta historia empezó en la Sierra Maestra, en la lucha insurreccional contra la dictadura batistiana, eh, porque era necesario conservar los documentos. Y en eso Celia tuvo una visión extraordinaria, porque sabemos los rigores de una guerra, de una guerrilla. Eh, conservar documentos tiene sus riesgos. Una mochila eh, que cae en un, eh, en un combate, que puede caer en manos del enemigo. Eh, la necesidad también en la lucha clandestina de la mayor compartimentación. Entonces, conservar documentos era un reto. En cualquiera de los escenarios de esa lucha. Sin embargo, ese reto fue asumido y Celia fue creando las condiciones para conservar esa documentación. Primero, en la etapa en que la guerrilla no tenía todavía una comandancia, no tenía un lugar estable de una guerrilla eh, nómada, en el año 57, era conservarlo en las mochilas y trasladar documentos al llano, sobre todo a Manzanillo, donde se guardaron celosamente esos documentos hasta que después. Vino el, el triunfo de la revolución. Y ya desde la Comandancia de La Plata, eh, en que podían mantenerse ya eh, eh, un mejor control de la documentación, estaba el celo, siempre que fue posible, incluso en medio de la guerra, de eh, sacar copia de los documentos. La oficina conserva una carta que ella dirige a Almeida en que por la premura de, de los acontecimientos no puede haber carta y le está mandando en el mismo documento, cuida ese documento porque no hay copia y es necesario que ese documento se conserve, se conservó el documento. Por eso no nos puede extrañar que en una fecha tan temprana como el 12 de mayo del año 58, existía la costumbre en aquel momento, incluso en las cartas se ponía eh, primero el, eh, el mes, después el, el día, se, se, era muy, y esa, ese hábito se mantuvo después eh, en la revolución de poner la hora. Incluso que se emitían los documentos. Y, y esta nota que ella le manda a Fidel ya en la madrugada, es donde que está apareciendo allí en pantalla, eh, le está diciendo la importancia de conservar los documentos. Porque el, el documento eh, es, es uno de los elementos fundamentales, como ella decía, que no se hicieran después historietas. Se contara la historia real, aunque siempre el documento tiene que estar eh, unido a las fuentes orales a las interpretaciones, al contexto del documento, pero indiscutiblemente le da una fuerza eh, extraordinaria. Y fueron muchos los documentos, porque además hay que ubicarse que en aquella época, en los momentos de los combates y las acciones, eran las notas, las cartas, los pe las pequeñas notas, los pequeños papelitos que se mandaban con los mensajeros, con los campesinos, lo que se mandaba a, al llano, lo que se mandaba al exterior. Y todo eso eh, fue conformando... Una importante eh, documentación para suerte de los cubanos, porque en otros extraños sabemos que no ha sido posible, no ha habido esa previsión para poderlo tener. Que ya una vez que se logra la victoria, eh, viene entonces el segundo momento. Hay que recoger todo, todo el documento. Eso. Y por eso, eh, Celia, además de lo que se pudo traer personalmente, se da la tarea con varios colaboradores desde el mismo año 59 empezar a, a, a dirigirse a combatientes, a viudas, a, a, a personas que habían estado, con, con incluso aquellos que cayeron eh, en la lucha, de que entregaran sus documentos. Entonces, personas que recibieron cartas de fidel, claro, que recibieron mensajes de y que fidel. pudieran entregar, donar esos documentos. Por eso incluso ella le escribe a los principales dirigentes. Hay una carta de ella, Camilo, muy linda, que se conserva también en la oficina, en que ella le está pidiendo que le envíe todo, que, que ella sabe que él está en la actividad revolucionaria intensa y que no va a tener tiempo de organizarlo, pero que ella todo se lo va a conservar. Como ella decía, lo pondré en aire, lo, lo ponemos en plástico, porque es importante que después esos documentos queden. Para la historia. Y de esa labor que empezó a desarrollarse en el año 59, ya llegó un momento en que hacía falta una institución que se ocupara de esos asuntos, porque el volumen era muy grande. Nosotros pudimos incluso conversar con algunos de los compañeros de aquella época, lamentablemente eh, ya fallecidos, y que nos contaban cómo se daban las indicaciones desde ese lugar de 11. Por eso, en 11. El día 4 hicimos este act la actividad conmemorativa y iniciamos la jornada que se va a extender durante este mes de mayo y que, y que el día 9 tendrá su actividad eh, central con el aniversario 104 del natalicio de la fundadora de la oficina, la compañera eh, Celia. Entonces eh, se crea la oficina, se ubica un primer local, hay una foto histórica que, que se ha logrado conservar de compañeras, porque eran mujeres la mayoría de las que trabajaban allí, eh, en un lugar en, en, en la calle 10 y 11, muy cerquita donde eh, Celia vivía, y que ahí estuvieron las primeras compañeras, hasta que después, en el año 1966, se decida aprovechar que en la calle línea, entre 10 y 12, que había existido un banco. Allí, antes de la revolución y que era una agencia después del Banco Nacional de Cuba, se solicitó utilizar esa instalación para que la oficina desde ese año sirviera de sede y ahí estamos, desde esa época. Eh, ese banco, por supuesto, un banco tiene una bóveda mm. donde se guardaba el dinero. Bueno, esa es la bóveda en que se guardaron los documentos. Documento. Y se guardan una parte importante de los documentos desde ese eh, eh, instante que se conserva hoy, funciona eh, perfectamente. 60 eh, pues. este, después. Mucho después esa, esa bóveda y, y a partir de ahí viene todo el trabajo archivístico. En un primer instancia, compañero, era cómo lograr que no se manipulara mucho el documento original. Un documento se conserva en el tiempo, si usted logra las condiciones ideales de conservación, pero a su vez se manipula lo menos posible. Hay que ubicarse en los años 60, principios de los 70. No había las técnicas que hay hoy. ¿Y cuál fue la primera idea? Bueno, porque CELIA en eso era muy celosa. Incluso no le gustaba que se exhibieran los originales. Y fue en me comenzar a mecanografiar los originales, para que se pudieran consultar documentos mecanografiados. Y a eso se dedicó un tiempo. Bueno, después vino la fotocopiadora. Entonces vamos a hacer los facsimilares. Pero eso significaba crecer en volumen. Usted duplica la información, pero protege el original. Y posteriormente viene la microfilmación. La oficina fue de las primeras instalaciones que tuvo un laboratorio de microfilmación. Para la época, una tecnología avanzada. Eh, importante. Eh, Corral era el fotógrafo de la oficina. Y ahí se lograron empezar a, a microfilmar eh, los documentos. Eh, los documentos eh, eh, más, vial, más valiosos. Y a su vez, eh, eh, muchas más personas interactuaron con la oficina. Hay que decir que en la oficina hay compañeros que van a estar un largo periodo y compañeros que estaban un corto periodo, que venían como colaboradores, se les solicitaba a las instituciones y eh, eh, dejaron realmente su huella, su impronta en el, en el trabajo de la oficina. Pero no solamente es el documento manuscrito es también eh, que se hizo una labor muy importante recuperar la prensa clandestina de la guerra. Nosotros disponemos, no es el único, hay otros archivos que tienen eh, eh, exponentes, incluso eh, están viendo en pantalla eh, escenas de Celia en la oficina en esos años iniciales en que comenzábamos allí en nuestra sede actual en la calle Línea, que ha sufrido determinadas transformaciones, cómo eh, se, se lograba... Eh, eh, abordar y las relaciones de la oficina también para recibir compañeros. Es decir, eh, la oficina, además de toda la labor de conservación de los documentos, la conservación de la prensa clandestina, tanto la que se hacía en Cuba en el llano y en las columnas guerrilleras como la que se hacía en el exterior, sino también la fotografía. Y por eso nos permite en el hoy una fototeca extremadamente valiosa ...porque fueron muchos periodistas a la sierra... Uh -huh. ...fueron importantes fotógrafos... ...de varias partes del mundo... ...y también por supuesto de Cuba... ...y esas imágenes eh, fotográficas... ...o fílmicas... ...se conservan en nuestros... Eh, eh, ...en nuestros archivos... ...pero también en esos años... ...no podemos olvidar... ...que la oficina también servía para atender combatientes... ...ahí se recibían muchas personas... ...muchos de ellos venían de allá de la sierra... Eh, ...a ver a Celia o se mandaban a buscar... Y era un, un punto también de, de encuentro y de, y de trabajo. Yo no, yo no olvido eh, la labor incluso de aquellos compañeros de la oficina en los 70, cuando atendieron a los colaboradores de la Sierra Maestra, que incluso algunos por primera vez venían a La Habana, a la Habana. que se trajeron y fueron condecorados por Fidel en el Palacio de la Revolución, por, en sentido de gratitud a todos aquellos campesinas y campesinos de la Sierra que ayudaron al ejército rebelde, incluso desde los primeros momentos, que fueron momentos muy duros y, y, muy, y muy difíciles. Y eso realmente eh, eh, marcó una época importante. Después se trajeron jóvenes que nacieron con la revolución o habían nacido eh, poco antes de la revolución. Lo que se le decían las niñas de Celia o las jóvenes de Celia, muchas de ellas eran orientales, que se trajeron a La Habana para asumir funciones en el Palacio de la Revolución y varias de ellas se formaron, se superaron aquí y estuvieron trabajando en LA oficina hasta eh, eh, su jubilación. Y le extendemos también a las que aún viven nuestro saludo desde esta eh, mesa eh, redonda. Por supuesto, eh, la muerte de Celia el 11 de enero del año 1980 fue muy fuerte para todos los cubanos y por supuesto en especial a los compañeros que trabajaban eh, en la oficina, pero eh, había que continuar ese legado y todas las orientaciones que ella eh, señalaba. Por eso eh, es para, también, tiene también para nosotros una gran significación que el primer aniversario que se conmemora eh, en la oficina es el 20 aniversario en el año 1984, cuando usted ve las imágenes de ese acto, y no sé si podremos transmitirla, eh, algún fragmento del noticiero Icai, hoy cumple, es una casualidad importante, fue el orador de ese acto, estuvo el comandante, estuvo el eh, general de ejército Raúl Castro, estuvo Vilma, estuvo eh, eh, otros dirigentes de la revolución, estuvo Jar, que está allí en pantalla, el comandante Ramiro, y eh, fue realmente la, eh, un momento importante, se hicieron con decoraciones, y en esas imágenes que se han transmitido, ahí podemos ver compañeros, que bueno, ya muchos de ellos eh, han fallecido, pero que dieron realmente todo de sí por el desarrollo de nuestra oficina. Sí, el anero, vemos, vemos ese material. Vamos a ver el material, y, para, para ver, y el después material. Eh, seguimos. <laughs> La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado cumple su vigésimo aniversario. Creada por la inolvidable Seria Sánchez, en las bóvedas de esta oficina se conservan hoy más de 20.000 documentos originales relacionados con la etapa de la lucha insurreccional de nuestra revolución. Castro presidió el acto por el vigésimo aniversario de esta institución, donde sus fundadores recibieron la distinción Enrique Hart y pronunció las palabras de clausura Jesús Montaner, miembro suplente del duro político. Todos los que conocimos a Celia podemos imaginar fácilmente cuánto habría ella disfrutado con este vigésimo aniversario de una de sus más queridas y entrañables creaciones la Oficina de Asuntos Históricos. Era deber de nosotros, sus compañeros, organizar esta conmemoración en la misma forma que Celia habría querido con seguridad que se hiciera. Por eso hemos venido a esta jornada sencilla, familiar y revolucionaria, en la que rendimos reconocimiento a un esfuerzo y a sus realizadores, pero sobre todo miramos a lo mucho que aún nos falta por hacer en lo adelante. Para subrayar una vez más como Celia quería, el compromiso que nos une a todos los que aspiramos a dejar a los cubanos de hoy y de mañana, fijada para siempre con palabras que sean monumentos a la verdad, obra de ciencia y de amor, la gran epopeya de nuestro pueblo, la gran epopeya del pueblo de Martí y de Fidel. ¿Y cómo hicieron en estas cuatro décadas después entonces? Buenas esa, esa, esa convocatoria a seguir el ejemplo de Celia, a seguir la obra de Celia en la oficina de Asuntos Históricos. Bueno, eh, la oficina eh, se fueron ampliando eh, el trabajo de recuperación y compilación de, de documentos. Eh, muy importante es la etapa en que llegan a la oficina los documentos de Martí. Se crea. Eh, el fondo ya por, se había comenzado en la época de Celia y nosotros asesoramos toda la documentación que hay en Cuba, es del Centro de Estudios Martiano y está en nuestra oficina, después se hablará un poquito más sobre eso. Pero eh, en esta etapa incluso se amplía la oficina, se eh, digo, amplía el edificio para poder incorporar eh, nuevas actividades, nuevos locales para el trabajo técnico que ahí se, eh, se, se realiza. También posteriormente, incluso a la oficina eh, se le asigna la atención a un grupo de eh, lugares históricos importantes en nuestro país: la Comandancia de la Plata, eh, eh, la Comandancia de Vega de Jibacoa, la Finca de Cinco Palmas, la Casa Natal de Celia, el sitio histórico Virán. El Memorial del Cheque lo tuvimos durante una etapa muy vinculado con nosotros, los se atendía hasta que ya después, eh, en el 2010, ya eso se, se entregó a la estructura. De gobierno en cada una de las de las provincias. En el año 2007 se hizo la última remodelación, la más importante, eh, más reciente, que se ha hecho en la oficina, en que se le pudo hacer un reordenamiento físico a los locales, una reorganización. La oficina tiene sus depósitos bien diferenciados, documentos, fotografías, etcétera. Y a su vez se le dotó de nuevas, de una tecnología superior. Eh, a partir de ese momento, la oficina. Se le instaló un moderno sistema de equipamiento de climatización para conservar y regular la humedad y la temperatura. La estabilidad es esencial para que se, un documento se conserve en el tiempo. Y eso eh, se logra en un país como nuestro, con tanta humedad, uh -huh. tenemos que introducir determinadas eh, técnicas. Sistema de detección y extinción de incendios. Sistema de automática que controle todos esos procesos. Una reinformática para poder sostener los sistemas que después se han ido introduciendo y tener por supuesto un respaldo de emergencia. Y a su vez, eh, con un gran esfuerzo, pero se ha ido logrando eh, el mantenimiento para que toda esa tecnología se conserve. Y hoy, después de el tiempo que ha transcurrido, eh, desde ese momento, todo esto funciona en nuestra institución. Yo quería aprovechar también para destacar la relación de la oficina con la cultura. Nosotros tenemos el privilegio y a su vez el gran honor de que la orden eh, eh, Félix Varela, la máxima distinción de la cultura, se le entregara a la oficina hace muchos años. Y la oficina tuvo desde la época de Celia muchos vínculos con la intelectualidad cubana, sobre todo con los pintores, con el Salón de Mayo. Y allí eh, fue importante la presencia de Lampo, Tocarrero, Raúl Martínez y otros importantes. Eh, intelectuales cubanos y hasta un, un pintor danés nos dejó casi 82 metros cuadrados de pinturas murales Ángel Yor, un, un pintor que vino, se invitó y él quiso dejar su obra eh, en nuestra oficina y ahí está, y bien conservada y también hemos tenido la colaboración de instituciones eh, danesas. Y bueno, a partir del 2008 se van a introducir importantes transformaciones que se van a explicar a continuación por Daily. Y también quería eh, explicar que un momento, cuando ya se extingue la oficina de publicaciones, del cual también se hablará más adelante, la oficina asume lo que estaba en aquella otra institución, que sobre todo tiene que ver con su área de investigación y su área de trabajo editorial. Yo quería finalmente, en esta, en esta parte, hablar de las relaciones de la oficina con la comunidad. Ya ahí se habló en el material, pero nosotros estamos enclavados en una zona y tenemos que continuar ese legado, adaptado a las condiciones. Pero es muy importante nuestra relación con la comunidad del Carmelo, donde estamos allí en el Vedado, con su Consejo Popular, con su zona de defensa. Como parte eh, del corredor claro, cultural de línea. Por eso, y además, nosotros cada vez que ha sido necesario, la oficina ha dado su colaboración en inundaciones, cuando la COVID y en otros momentos difíciles, ahí hemos estado junto al pueblo, colaborando con... Eh, los ciudadanos que, que el área que nos circundan. Y por supuesto, yo quiero agradecer las relaciones que hemos tenido con instituciones eh, eh, amigas, instituciones del ámbito archivístico con el país, de la historia, que han mantenido una importante colaboración y el hecho de que cada cinco años hemos estado manteniendo desde el, el año 84 el recordatorio de la celebración de la oficina y ahora, bueno, 60 años con un colectivo que ya. Muchos de ellos no estuvieron en todas esas etapas, pero tratar que se mantenga, no importa el tiempo, no importa quiénes estemos, que se mantenga ese legado, que se mantenga la, la idea de que hay que conservar, que hay que cuidar las cosas de buen gusto, de la atención a las personas, de facilitarle a todo que va allí pidiendo algo, un periodista, un investigador, eh, un ciudadano que necesite eh, eh, los servicios que nosotros podamos. Brindarle para que su trabajo pueda desarrollarse, pues eh, tener la satisfacción de que las personas eh, se van contentas y se. Y al menos se hizo el esfuerzo si acaso vienen buscando algo que realmente no tenemos eh, en nuestros archivos que han ido creciendo y que seguro que Dale va a hablar un poquito más sobre eso. Una historia tremenda, la que también hay muchos nombres de los que mencionar, los que han dirigido la institución en todos sí. estos años, de lo que el seguro. Usted hablará, pero también veía ahí la imagen entrañable del doctor José Villalbarrueco Chomi, continuador del trabajo de Celia y también una de las gentes entrañables que forma parte de esta historia. Una historia que fue homenajeada, como se decía, el pasado día 4. Veíamos las imágenes, quería recordarlo ahora, no habíamos podido hacerlo antes. Eh, Harold Vergara, el director de cultura del municipio de Plaza, estaba ahí en ese acto, murió esa noche lamentablemente una persona, un revolucionario cabal que había impulsado el trabajo de la cultura en el municipio Plaza y que también estaba muy vinculado, por supuesto, también al trabajo, a la intención cultural del trabajo de la oficina. Pero de lo que se hace allí en la Oficina de Asuntos Históricos tendremos más detalle ahora en nuestra mesa redonda y yo les propongo hacer un breve alto y regresamos con ustedes. Bueno, la Oficina de Asuntos Históricos, ya lo decía Neiro, tiene el privilegio de atesorar fondos extraordinarios de la historia de nuestro país. Y sobre eso, pues quisiera conocer un poco más hablando con Daily Sánchez Lemus, que es de la generación nueva que ha llegado allí a la Oficina de Asuntos Históricos, que hizo, por supuesto, llegó a través de la generación de Moncada y Raúl Gómez García hasta, hasta esta historia y que hoy es la subdirectora de, el, de la Oficina de Asuntos Históricos. Daily, ¿qué fondos atesora? La oficina de asuntos históricos, cómo ustedes lo manejan, cuáles son, eh, pudiéramos decir, la estructura que tienen esos, esos fondos, cómo pueden acceder los investigadores a esos fondos que ustedes atesoran. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por el homenaje a la oficina en esta en esta jornada. A ver, eh, la oficina realmente la part, lo que es la parte del archivo de todos los fondos es el corazón de, de la oficina, es decir, es la, la, la razón de ser de, de, de nuestra existencia, así mismo ya eh, nuestro director adelantaba que contábamos con, con los documentos de José Martí, tenemos el fondo de José Martí que es casi menos conocido nosotros, eso, ¿sabes? Somos, eh, si somos, no pertenece a nosotros pero lo, lo custodiamos y lo cuidamos y se velan también porque los documentos de maestros estén eh, sobreviviendo a, al paso al paso de los mundo, años, Asimismo, mismo registro eh, también de, de la memoria del mundo el fondo de José Martí, tenemos también todos los documentos de Fidel, es decir, el periodo del, del, del fondo archivista nuestro es fundamentalmente del año 52 al 58, aunque también hay documentos previos a esos años y también posteriores de los primeros, de los primeros años después de, de la revolución, después del triunfo de la revolución. Pero tenemos fundamentalmente todos los papeles de Fidel, de la guerra, el gran fondo Fidel Castro-Ruz. Tenemos una colección de Raúl Castro Ruz también. Está el fondo de Celia, que está inscrito en, la, en el Registro Nacional de la Memoria del Mundo también. Son los dos fondos, el de Celia y el de Martí, que tienen esa, esa distinción. Está el fondo del Che que se trabajó de conjunto con el Centro de Estudios Che Guevara también. Tenemos fondos relacionados con el Moncada, relacionados con el exilio, con la lucha clandestina, con las causas judiciales. Hay documentos personales, el Fondo Ejército Rebelde, que abarca la documentación que existe de los diferentes frentes guerrilleros, la que se ha podido... Recopilar eh, desde los tiempos de SL en nuestra oficina, el Fondo Ejército Rebelde, que también es uno de los mayores, y también del gobierno revolucionario. Hay de otras etapas, ya te decía, después del triunfo de la revolución también hay del gobierno revolucionario, todos aquellos primeros documentos, las actas de los consejos de ministros, eh, y luego también, eh, previo, no desde el año 1902, todas las actas también de, lo, de los gobiernos de de la neocolonia. Eso hace que el fondo documental que tengamos, aunque responde fundamentalmente a las investigaciones que tienen que ver con el periodo de la lucha insurreccional, pues también sea de interés para investigadores de otras etapas de la guerra, porque también ha habido, hay documentos de Máximo Gómez, hay documentos de Maceo. Y todo lo que era de interés a inicios de la revolución que se conservara. Desde el punto de vista de la historia, todo iba, como decía nuestro director, a la bóveda. Iba a la bóveda del banco para que se conservara allí. Entonces, ¿cómo se cuidan todos estos fondos? Bueno, pues hay diferentes áreas. Es decir, en el, el, el área de archivo se divide en diferentes grupos de trabajo. Este es el área de los servicios, que es mediante la cual pueden acceder los investigadores, los estudiantes de historia que quieran hacer sus tesis. Como, como, como sucedió, bueno, por ejemplo, en mi caso, que fue como me pude acercar, donde se le brinda ese servicio, donde las personas pueden, eh, mediante la solicitud de, de, del tema que van a investigar, y llegan allí por primera vez, y entonces son atendidos. Pero también tienen que tener seguridad para eso, y se exige desde el punto de vista de los servicios el uso de los nasobucos, el uso de guantes para manipular la documentación. Eh, también no solo por los usuarios, sino por los trabajadores. Está es el área de procesamiento. En nuestra oficina se procesan los documentos, eh, documento a documento, que eso es algo muy importante, además de estar organizados por etapas, por personalidades, por fondos también se clasifica un documento a documento, de manera que nuestro sistema automatizado, que también fue la primera, la primera institución en tener un sistema automatizado para lo que era la, la gestión de, lo, de los archivos, desde el punto de vista de los archivos históricos, el arquea que se trabajó con la UCI. Ahí está la descripción de los documentos procesados, todavía faltan fondos por procesar, pero los que ya están procesados, está la descripción documento a documento, la fecha, desde dónde fue emitido, es decir, todo que también es objeto de una investigación por parte de nuestros especialistas del área de archivo. Está la conservación, el área, el, el grupo de conservación y restauración que es fundamental. Son los que velan diariamente porque la humedad y la temperatura de los depósitos sea, la, sea adecuada. la adecuada, los que son los encargados de alertar cuando no es la adecuada y ver qué medidas se van a tomar y de restaurar entonces cada una o de las piezas de arte que hay o de los objetos, porque también tenemos un fondo de objetos pertenecientes a muchos de los combatientes que estaban allí, que se han podido uh -huh. recuperar. Y objetos incluso de Fidel, que después también han tributado a otros centros y a Centro otros Fidel museos, Castro, al propio a Centro Fidel, para que puedan ser apreciados por, por todos los, los amantes de la historia. Están los depósitos, anero adelantaba. Está el depósito de documentos, está el depósito de la fototeca y audiovisuales, y está la hemeroteca, donde se archiva lo que es la prensa. Eh, en la fototeca existe una gran colección de fotografías, igual distribuidas como en, en el fondo de los documentos por personalidades o justamente por, por etapas, pero en este caso fundamentalmente están las fotografías del fondo de Fidel, del fondo de Celia, del fondo de Raúl, Ejército Rebelde y de otras personalidades también de la historia, de los moncadistas, y todo ello, bueno, pues por supuesto con el tratamiento que lleva para la conservación en el tiempo. En la hemeroteca hay que decir que además de estos depósitos, tenemos un archivo de referencia, que es un archivo también muy importante, porque allí eh, se dan servicios con documentos primarios, pero que tienen que ver ya con tesis, por ejemplo, con investigaciones que se han realizado en la oficina, que han hecho trabajadores nuestros, con documentos eh, de Mario Mencía, por ejemplo, documentos de Leiva Mestre, que fue un agucioso investigador también de los hechos de Moncada, la Mapoteca que tenemos con todos los mapas de la guerra con los originales que se trabajaron con por, todo lo por que Otto así ¿no? mismo por Otto eh, el queridísimo Otto que ha sido el autor de todos esos mapas y entonces desde ese archivo de referencia también se da ese servicio la biblioteca que es una biblioteca especializada con de, libros de la temática de esta etapa de, de la lucha revolucionaria y bueno, el área de informática, que en el área de informática, eh, más allá de lo que es el tema de, de, de hardware o de las posibilidades que existen, tiene que ver con lo que es la proyección y la inserción de la oficina en las nuevas realidades que existen. Tiene que ver con el tema de la digitalización de los documentos para su conservación, con la inclusión de esos documentos en este sistema automatizado aquella mediante el cual un usuario puede venir y consultar un documento digital, se le dan los permisos y consulta lo que está buscando de manera digital, no tiene que acceder a los originales y ni siquiera a, la, a las copias fotostáticas, sino que se consultan de manera, de manera digital. Dale, esa fue una, una labor que empezó, como decía negro por aquellas colaboradoras de, de Celia, una labor, podríamos decir, muy primaria. Eh, uh -huh. Pero ya eso hoy tiene un nivel científico, ¿no? Es correcto. Eso estuvo, mira, en el año entre el año 2007 y 2008 se empezó a implementar la norma ISAD-G, que es la que tiene que ver con la descripción archivística, con los estándares internacionales de la descripción archivística. Y en eso tuvo un papel importante la Universidad de La Habana, sobre todo de la Facultad de Comunicación, la carrera de Ciencias de la Información, que estuvo apoyando a la oficina en todo ese proceso y además con la inyección de jóvenes egresados de esa carrera y de la carrera de historia que le dieron un impulso a, a la oficina en lo que era la actualización desde el punto de vista de la gestión documental y la ayuda también durante todo este tiempo en la conservación y en todo este trabajo de archivos de la televisión cubana, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del ICAI, de la Cinemateca Educativa, también de la Biblioteca Nacional José Martí, del Archivo, del Archivo Nacional de la, de la República de Cuba y todo eso ha permitido... Que eh, con la ayuda ¿sí? entre todos, de todas estas instituciones la oficina haya podido mantener la vitalidad y además acomodarse y ajustarse a los nuevos tiempos. Que existen muchos retos, pero que sobre ellos se, se trabaja. Ahora, Ailey, esa, esos papeles, esa, esos objetos, eh, no fueran muchos si solo estuvieran ahí atesorados. Eh, sobre eso han trabajado investigadores, han trabajado también mucha gente acuciosa que, que ha permitido que se convierta en algo más cercano a la, a la gente, más cercano a nuestro, a nuestro pueblo. ¿Cómo es la labor de investigación? ¿Cuáles son las líneas que hoy ustedes están... Desarrollando en esa investigación histórica para seguir desentrañando hechos y para seguirlos dando a conocer a nuestros pueblos y, sobre todo, a nuestros jóvenes, que es tan importante. Bueno, hay que decir que la oficina es un centro de investigación que está reconocido, es decir, tiene su consejo científico en el cual se evalúan y se trazan la, las pautas para lo que es la investigación. El periodo fundamental es del año 52 al 58 y las, las, las dos grandes líneas de investigación tienen que ver con la lucha guerrillera y con la lucha clandestina. Y ahí como resultados históricos en todos estos años puede verse la línea seguida por Mario Mencía en los temas de las acciones del 26 de julio de Moncada, eh, la prisión fecunda, es decir, toda esa etapa todo de, de lo que fue el inicio, no el, el reinicio de, de la revolución con las acciones del, del 26 de julio. Pero también se ha trabajado el tema del exilio, eh, que ahí tenemos la obra de Beto Norman uh -huh. Acosta en eh, el, el periodo también de la lucha en la sierra sobre todo eh, en esta primera etapa centrado fundamentalmente en lo que es el primer frente y ahí están los diarios de la guerra, es decir, ese trabajo que se ha hecho de ese recuento minucioso día a día que comenzó Pedro Álvarez Tavío, que fue director de nuestra oficina, también investigó y publicó y le dio continuidad junto con Eberto y luego ha continuado Eberto y ya está, es decir, en, en una fase muy avanzada de, de la guerra concentrado, ya te digo, fundamentalmente en lo que es el primer frente pero ese también es uno de los grandes logros desde el punto de vista investigativo de la oficina pero también se ha trabajado la vida y la obra de Celia está el libro Celia Anzaga para una biografía eh, una investigación que se terminó hace poco sobre la voz de Celia en el aseguramiento logístico para la lucha armada, sobre la lucha guerrillera también en las vías, el movimiento 26 de julio hacia adentro con lo que tiene que ver con el Frente Obrero, la lucha clandestina con cronologías que se, que se han trabajado desde el año 57, desde el año 55 al 58 por, por nuestro investigador Rolando Dávila, y bueno, también las perspectivas que tiene, insiste ahora que se están abriendo en la oficina. De trabajar no solo el primer frente, sino otros frentes guerrilleros. Y ya en ese sentido tenemos abiertas dos investigaciones, dos proyectos que tienen que ver con el frente de Gamagüey y el cuarto frente Simón Bolívar. Todo ello que, por supuesto, va a enriquecer y que va a hacer uso. Los papelitos que tenemos guardados, que Celia se encargó de guardar, han sido justo para eso y para que, además, en medio de este contexto de combate ideológico que existe, la historia también juega su papel y ahí están los documentos para demostrar entonces la verdad de, de nuestra historia. Para entender nuestra historia más reciente, nunca se puede dejar de ver aquella carta de Fidel Acelia, que ustedes conservan ahí en la Oficina de Asuntos Históricos, y muchas otras cosas interesantes de nuestra historia que nos hacen entender qué somos y hacia dónde tenemos que ir. Pero de la Oficina de Asuntos Históricos seguiremos hablando en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. una trabajadora de 35 años en este centro, donde periodizolamente ella guardó cada papel, cada audiovisual, cada fotografía, que es el símbolo de nuestra historia. Este es el archivo de la Revolución de Gracias a ella, personas vienen a investigar, publican libros, eh, se hacen muchas cosas gracias a, a estas colecciones que ella ha sabido conservar. Tocó eh, trabajar el fondo personal de ella y ahí pude aquilatar realmente... Eh, el las características de Celia como persona, como revolucionaria, proyecciones de futuro que tuvo Celia, al igual que Fidel, en muchas cosas que pensaban desde la sierra, y sobre todo con el ejemplo de ella aquí en la oficina, en la forma en que nos dirigía, la forma en que se dirigía a nosotros. Le gustaba la disciplina, le gustaban las cosas bien hechas, pero era de detalle, de una finura extrema, y estaba pendiente a, a todos los, a los compañeros de trabajo. A todos, a, a la familia de los compañeros. Y pienso que hay cosas que se han perdido, que quizás la hemos. vamos tan a prisa que la hemos dejado atrás, pero que son cosas que se deben retomar. Y se ocupaba de todas nosotras, sabía el nombre de todas las compañeras. Si una compañera iba a, a parir, ahí estaba ella, que por, yo lo viví en carne propia. Y fue, vaya, una mujer excepcional. Es una, especie, una mujer especial que la recordamos con mucho cariño. Bueno, así está la presencia de Celia en la Oficina de Asuntos Históricos. Celia que no solo fue la creadora de la Oficina de Asuntos Históricos, sino también se preocupó porque aquellas investigaciones, aquellos papelitos se convirtieran también en libros y tuviéramos la memoria también histórica de la revolución a través de las publicaciones. Y de las publicaciones quiero que Belkin nos hable cómo ha sido la trayectoria de las publicaciones entre de la Oficina de Asuntos Históricos, los antecedentes y qué está pasando hoy con las publicaciones sobre estas investigaciones. Así es, buenas tardes. Eh, bueno, la editorial viene siendo lo que completa todo este proceso porque es lo que permite socializar las investigaciones, los fondos que tenemos y por eso es su importancia. La génesis de nuestra editorial está en el año 1972, cuando Celia convoca a Pedro Álvarez Tavío y a un grupo de editores que pertenecían a diferentes eh, editoriales para hacer un libro que recogiera las memorias de la visita al comandante en jefe por países de África y países socialistas de Europa. Eh, el trabajo se hizo a, cuando se termina el viaje, que se recopila toda la información, se logró aquera, hacer aquel libro con contactando embajadas, eh, periodistas, todo el que participó y fue de gran éxito. Se compiló ahí toda la información y cubrió la expectativa que tenía Celia entonces y todo el equipo. El trabajo continuó adelante, aquel grupo se fue perfeccionando y fue modelando en el tiempo el perfil que todavía conserva nuestra editorial, que es el trabajo, la obra del comandante en jefe y la historia de la lucha insurreccional cubana tanto en la sierra como en el llano. En el año 77 ya queda conformada como tal la, la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. Eh, digamos, este equipo quiero decir que estuvo conformado por muy poquitas personas, apenas eran cinco o seis y radicaban en palacio entonces. Pero ya en esta fecha Queda conformado el equipo, aún no tenemos el logo, el logo aparece un poco después, que era entonces un, una cámara de video y un libro, porque el video también formaba parte de aquel equipo La de trabajo. Equipo. En el año 99, como decía Negros, se, esta institu institución que, que era independiente a la Oficina de Asuntos Históricos se une como departamento a la Oficina, la Oficina de, de Asuntos. publicaciones para ser un departamento de la Oficina de Asuntos Históricos? Pasa a ser un departamento de la Oficina de Asuntos Históricos con la misma misión de hacer libros eh, con el perfil que todavía mantenemos. Ya en el año, en el año 2020, eh, se decide cambiar el nombre al a sello editorial. Ya no íbamos a llamarnos así, eh, un nombre tan largo que a veces tendía a la confusión, Oficina de Asuntos Históricos, Oficina la de Publicaciones. ¿eh? Y entonces se propuso poner Ediciones Celia, coincidiendo con el Centenario de Celia, una idea magnífica que rindió homenaje a quien se preocupó tanto por nuestros documentos y porque los libros que hacemos contaran la historia verdadera de la Revolución. Incluso podemos decir también que el libro que inauguró este sello fue eh, el Revolución, la obra más hermosa del general de ejército, que fue, salió hace poco, eh, bueno, hace un poquito de años. Uh -huh. Se presentó en la feria del libro. Todo un éxito. A grandes rasgos esto ha sido la historia rapidita de la, de la editorial. Ahora, hablar de los libros. Bueno, hay, hay algunos que han marcado épocas. Sí, sin como mudas, no. ¿no? Sea, no se puede hablar de todos los libros, imagínate 50 años trabajando eh, en, este, en este giro. Pero sí podemos hablar de los más emblemáticos. Eh, es importante decir, por ejemplo, un libro que se hizo en el año 74. Ahí verás cómo trabajó aquel equipo. En ocasión de la visita de Leonid Bresni a Cuba. Eh, Celia convoca al, al mismo equipo a hacer las memorias de, de la visita de Britney que duró apenas tres días aproximadamente y le pide que el libro esté a la salida del, del visitante de regreso a su país. Imagínese usted hacer, hacer un libro. Un libro a la y a la vieja <laughs> usanza, ¿no? <laughs> con el dinotipo, con el plomo, la, lo, la, los cajistas. Pero el libro se hizo. Y en la escalerilla del avión se le entregó por parte del comandante en jefe a Leonid Brezhnev el libro, que incluso eh, tuvo premio en una feria del libro de la Unión Soviética, obtuvo medalla de oro. Por ahí está la imagen. Sí, por ahí está la imagen. A eso le siguió hablando así de varios, los más icónicos, el Moncada, aquel libro que, que los más jóvenes recordaremos, <laughs> que era una imagen de, de, de la, del muro del Moncada con unos, con unos tiros. Fue el primer libro que se hizo en Revolución sobre el Moncada, eh, con muchos documentos de la Mestre que fue un acucioso, investigador, como decía Daily, del tema. Estuvo la batalla de Higüey, la Batalla del Lubero, el diario uno de la guerra. De Álvarez Tavillo. Tengo que decir, compañeros, que eh, este equipo de edición es un equipo su porque no estaba dentro de cuatro paredes editando. Tenía la misión, además, de ir al terreno, a de comprobar, ¿no? A y, a y hacer, a levantar la historia en los lugares de la Sierra Maestra, en, en las Coloradas. Todo se fue armando, toda esa información se fue compilando y se fue luego editando el libro. O sea, ¿Qué, ¿Qué grupo editorial hace eso? eso okay, lo que eso es histórico. los papelitos se veía en el terreno, ¿no? Incluso con los papelitos que le tenía eh, guardado en la oficina. Así también surge un libro que se llamó posteriormente La Epopeya del Granma, una investigación muy a fondo de todo este proceso que se realizó en el terreno, ya no solamente con el equipo de trabajo, sino con otras personas que participaron, cartógrafos, historiadores, periodistas. Eh, siempre se unió a este equipito. Otro, otro personal que hizo posible que los proyectos llegaran a vías de éxito como se esperaba eh, tenemos libros también que de aquel momento está la historia Max eh, la edición anotada eh, eh, que participó Guillermo Alonso y Tabío es un libro magnífico para los historiadores, para los investigadores, que tiene un cuerpo de referencias, de más de 500 referencias. No solo habla del alegato, por supuesto, sino todo el escenario que se movió en aquel entonces. Personas tienen un índice nomástico también muy riguroso, o sea, que para estudiar el momento es un libro excelente. ¿Quién nos recuerda un grano de maíz? También fue editado y por aquel equipo. El libro de Tomás Borges, todavía tenemos imágenes y los originales están todavía entre nosotros. Un encuentro con Fidel, el está Nimna. de Gianni Miná, está un, un grano de más. Ya dije, está Fidel y la religión, que tuvo más de mil ejemplares. La edición, un una un de, las, de ejemplares. Un millón de ejemplares. El libro, perdón. Probablemente más vendido que ha tenido probablemente Cuba en revolución. Todos estos libros han tenido nuevas ediciones con nuevos elementos que se le incorporan, pero bueno, eh, la génesis está ya en aquel Sin equipo. 100 horas con Fidel, que después horas con hacer Fidel. El, el, el documental que hicimos en la mesa con los entrevistadores de Fidel, Exacto. los afortunados entrevistadores de Fidel. De Lleva Amos. por la cuarta edición este libro. Están también libros que surgieron en medio de la batalla de ideas. Muchos discursos del comandante fueron editados por este equipo, además con, con, con la, digamos, con, con el mérito que fueron eh, sacados en nueve idiomas, uh -huh. ahí la participaron con la colaboración del Esti, con la colaboración del grupo de las taquígrafas, eso fue también eh, una historia muy emotiva de aquellos años. Y ya en una etapa más cercana está el libro El Moncada, la respuesta necesaria, de, del doctor Mario Mencía, que yo creo que es el libro más completo que se habla, que, que trata el tema del Moncada, porque incluso trae el perfil Social de cada uno de los combatientes y trae hasta el, el precio, este, cuánto costó aquel aquel aquel, aquel hecho histórico eh, en, en dinero. Está también eh, los diarios de la guerra, el 2, el 3 de, de Belto Norman. Estamos trabajando el diario 4, el diario 5, y él continúa en este proceso hasta llegar, creo que al diario 8, si mal no recuerdo, que él ha dicho. Diarios que además sirvieron al propio Fidel. Para poder Comunidad. reconstruir desde su perspectiva aquellos acontecimientos sí, en sus libros icónicos. En sus ¿no? libros que están ahí, la ofensiva y la contraofensiva, que guardan un número importante de documentos, eh, incluso documentos que no habían salido en otro momento, imágenes, mapas. Es un libro muy completo. Está también, bueno, la palabra empeñada también de Berto Norma. Hay un libro que nosotros queremos mucho y que es icónico en la oficina, que es Celia: Ensayo para una biografía que Pedro Álvarez está, está cumpliendo 20 años ahora es el libro más completo, yo creo que se, que habla de la, de la heroína y que fue hecho por un colectivo no fue hecho por un solo hombre sino ahí participó toda la oficina esas compañeras que vemos hablando participaron en las investigaciones en la búsqueda de imágenes, en la discriminación en fin, tenemos un, un amplio diapasón tenemos el, el boletín, tenemos las revistas Cinco Palmas y ahora estamos enfrascados en hacer libros digitales que es lo que se impone. Es el nuevo, el nuevo mundo. Y eso es parte de los retos, sí. eh, Aneiro, Nos quedan apenas cinco minutos para resumir tanto por hacer, pero ¿cuáles son hoy los retos, las proyecciones que tiene la Oficina de Asuntos Históricos ya en su 60 aniversario? Bueno, yo te, permita, antes, permitan hablar de los, los retos, nuestro homenaje a los compañeros que ya no están, a nuestros eh, cuatro directores que nos han antecedido, el capitán René Pacheco Silva. Aide Díaz Ortega, que después fue directora del memorial José, José Martí, a Pedro Álvarez eh, Tavío, que tanto en la parte de publicaciones como después eh, en nuestra oficina, que sentó también un momento importante en nuestro desarrollo, y el compañero Eugenio Suárez Pérez, en el cual eh, tuvimos una parte importante en nuestro tiempo ligado a su, a su trabajo y también nos dejó eh, un importante eh, legado que siempre recordamos y a su vez tratamos de eh, mantener al menos lo que ellos también eh, legaron. Y todos aquellos, la lista es muy grande, no quiero hacer mención porque puedo omitir a algún compañero, pero a, a sus familiares, decirle que todos aquellos que trabajaron con nosotros y que dejaron eh, su impronta, no, no los olvidamos, están en nuestras, en nuestras memorias, de las que vinieron con Celia y los que se incorporaron después al trabajo. De, de la oficina y por supuesto los retos y, y proyecciones. No todo es eh, perfecto, uno sabe que hay cosas que hay que superar, que hay que mejorar en el, en el trabajo de la oficina y esa es tarea del colectivo que hoy nos acompaña, que también quiero saludar y felicitar desde la mesa eh, por el trabajo que hoy realizan y la entrega que disponen para su eh, labor. Hoy la oficina eh, está subordinada a la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental del Palacio de la Revolución, que es una estructura que se creó hace varios años, la dirige el compañero Albariño, y en el cual estamos nosotros y el Centro Fidel Castro, que es sí, nuestro que hermano, vamos, de, nuestro vamos, vamos, hermano de trabajo y que también eh, colaboramos en su preparación y su desarrollo. Hoy también, eh, además de estas tareas que aquí se han mencionado hoy, eh, en, la, en la mesa. Es la labor que ha hecho la oficina en la nueva museografía del Museo 26 de julio, que en algún momento ya estará al público. La creación del Museo del Primer Frente, tenemos en eso una importante responsabilidad, además de todo el colectivo amplio de santiagueros y compañeros de La Habana que estamos trabajando. Hoy mismo nos reunimos para darle seguimiento a este proyecto. Las nuevas labores que tenemos con los frentes guerrilleros. Nosotros tenemos que. Desde la oficina, lograr profundizar en el estudio, en la investigación, pero también ayudar, también colaborar en la asesoría, en la revisión, incluso de contenidos, de guiones, para el trabajo que estamos eh, realizando. Y por supuesto, ese gran compromiso que tenemos. Fidel se dirigió a los trabajadores de la oficina en el año 1984, y por eso él nos llamaba en ese momento que teníamos que, que mantener que la oficina fuera siempre un monumento vivo a la obra fecunda y la emperecedera memoria de celia. todo lo que está contenido en esa carta que incluso los historiadores cubanos debemos siempre repasarla porque nos da también su visión de qué es la historia en la revolución eh, cubana y el legado eh, de celia y de todos los continuadores y, del trabajo nuestro, por supuesto, lo tenemos siempre presente, ese mensaje del comandante en el año 1984, y siempre también fieles a la revolución, fieles al legado de nuestros mártires, de nuestros héroes, de nuestros líderes, para que se mantenga viva la obra de la revolución y que no se distorsione la memoria histórica de la revolución. Y la defenderemos con hechos, con argumentos, con libros y con todos los eh, elementos que hoy eh, se han explicado aquí y que conforman el contenido de la Oficina de Asuntos Históricos. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos traído en apretada síntesis el trabajo de 60 años de la Oficina de Asuntos Históricos. Nuestro reconocimiento a todos los que han sido parte de esta historia y los que siguen pues trabajando porque se preserve esa memoria histórica y porque la puedan conocer y disfrutar también las nuevas generaciones de cubanos. Me voy también con la historia. Hace 25 años, Moría, eh, uno de nuestros... Queridos también compañeros de la historia revolucionaria, Jesús Montaner Europeza. Con su recuerdo, nos despedimos en esta tarde de historia. Muy buenas noches.